Para nuestro bloque internacional American Mining damos la bienvenida, como siempre, a José González desde Wall Street, Nueva York, para hablar sobre diversos temas de impacto internacional. Recordamos también que José González es el editor internacional de nuestra revista Rumbo Minero. José, como siempre, encantado de estar enlazados contigo. Encantado, César. Siempre un placer acompañarlos todas las semanas. Bueno, han transcurrido ya dos semanas desde el anuncio o la dación del decreto de urgencia 004-24, por lo cual se ha dado un nuevo panorama a Petroperú. Y queríamos conocer de tu boca cómo analizas el impacto que ha causado en la esfera internacional esta enmienda de rumbo, ¿no? Con nuevas perspectivas, con un directorio compuesto mayoritariamente por gente que viene de las finanzas, de la economía. ¿Qué observas tú en el panorama internacional respecto a estos anuncios de Petroperú? La recepción de los mercados de deuda internacionales a la publicación del decreto, César, ha sido positiva en la medida que se venía esperando una decisión constructiva desde el Ejecutivo. Según Bloomberg, el decreto de urgencia resuelve por ahora la crisis de liquidez de la compañía con una garantía desde el Estado por $800 millones y una línea de crédito de $500 millones otorgados por el Banco de la Nación, a pesar que ambas facilidades no llegan a los $2,000 millones requeridos por la compañía. Según Red Intelligence, un servicio de inteligencia de mercado especializado en créditos en distress, que es precisamente lo que es Petroperú, la deuda de Petroperú, la garantía le permitirá a Petroperú mantener niveles de inventarios que garanticen la oferta de combustibles mientras establece y aprueba un plan de reestructuración para este año. Subrayan. Se requiere ver el plan de reestructuración para entender cuáles son los horizontes financieros de la compañía. La emergencia de Petroperú, como mencionamos en el programa, fue puesta en evidencia internacionalmente hace unas semanas por la rebaja de Fitch en el grado de calificación de la deuda de la compañía de BB+ a B+, con una perspectiva negativa. Fitch, en línea con el decreto, consideraba en la rebaja que la compañía es estratégica para el país y que una moratoria en su deuda afectaría el acceso nacional a combustibles, generando contagio para otros deudores peruanos. Así, el decreto le da un aire a la deuda de Petroperú en la medida que dice Red, citando un filing ante la SMB, que existe interés de instituciones financieras internacionales en financiar la compañía dependiendo de la reestructuración. Según Bloomberg, el activo de las compañías como Petroperú entre los inversionistas en deuda de mercados emergentes se basa en que los retornos asociados a créditos de compañías cuasi soberanas, Petroperú es una compañía cuasi soberana, no es soberana porque no es la República del Perú, con problemas financieros y en países solventes, como es el caso del Perú, son atractivos vis-a-vis el crédito soberano, asumiendo por un lado que la bancarrota no es un escenario viable para compañías públicas con valor estratégico y por otro lado que lo que pagan los bonos de una compañía cuasi soberana como Petroperú son más atractivos de los que paga el soberano. El caso de la compañía petrolera peruana, por otro lado, es manejable si lo comparamos y reestructurable si lo comparamos con Pemex, por ejemplo, César. Pemex tiene que pagar obligaciones este año por $11,000 millones y tiene deudas por $106,000 millones. Las de Petroperú son $5,700 millones y Pemex es la compañía petrolera más endeudada del planeta. Sin embargo, sus bonos tienen demanda en los mercados internacionales. José, por otro lado, entre los fondos de riesgo en Wall Street se está popularizando un trade que sostiene que las acciones de compañías dedicadas a la producción de cobre están subvaluadas, generando que tales fondos estén haciendo inversiones estratégicas en las mismas a fin de realizar ganancias más adelante en este año. ¿En qué consiste el trade, la transacción, y cuál es la lógica de la misma? Es correcto, Miguel. Según Bloomberg, hay por lo menos tres fondos de riesgo, los llamados hedge funds, que están invirtiendo en compañías productoras de cobre en la medida que interpretan que los inventarios de cobre se habrían agotado a fines del año pasado, convirtiendo un aparente exceso de oferta en un déficit que se materializará este año. Tribeca Investment Partners, Terra Capital y Anaconda Invest aseguran que la inversión de capital en producción de cobre ha sido limitada, particularmente en nuevos proyectos o mantenimiento de operaciones existentes en la última década, generando una condición en las cotizaciones del cobre podrían subir hasta 50% este año.
El año pasado las cotizaciones del cobre subieron solamente 2%, luego un declive del 14% en el 2022, y en lo que va este año se han mantenido planas. La caída en la ley promedio del cobre a nivel global, el incremento en los costos de producción, la escasez de agua y protestas sociales están impactando los balances de producción, señala Anduran Capital Management por su parte. Ivanhoe Mines no se sorprendería, dice Bloomberg, si las cotizaciones llegasen a $9,500 la tonelada a fines del año 2024. Según Bloomberg, los fondos están comprando acciones de NGEX Minerals, Capstone Copper Corporation, Freeport-McMoRan y Lundin Mining, entre otros. Barrenz suma la lista Southern Copper Corporation, que en el Perú es Southern Peru Copper Corporation. José, como siempre, muchísimas gracias por esta valiosa información. Estaremos enlazados también, como siempre, la próxima semana. Gracias. Un placer. Hasta luego. José González, nuestro editor internacional de la revista Rumbo Minero desde Wall Street, Nueva York, trayendo verdaderamente una valiosísima información que usted además la podrá leer en nuestra revista Rumbo Minero, a la cual puede acceder gratuitamente a través de nuestra página www.rumbominero.com. Información de verdad que usted merece conocer. Miguel. Así es, César. Es hora de dar pase al bloque de Activos Mineros AMSAC. Activos Mineros AMSAC es una empresa pública peruana con un gran propósito: devolver vida al planeta. Así, estamos dedicados a contribuir al desarrollo sostenible del país a través de la remediación ambiental minera. En AMSAC, recuperamos los espacios afectados por pasivos mineros de alto y muy alto riesgo, que están en situación de abandono o en los cuales el Estado no ha identificado a los responsables. En esta línea de trabajo, hoy estamos presentes en 11 regiones del Perú, con una cartera de 65 proyectos de remediación, los cuales se ubican en diversas fases. La promoción de la inversión privada. En AMSAC, representamos al Estado peruano como contraparte de los contratos de transferencia de importantes proyectos mineros. Y además, supervisamos el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que forman parte de dichos procesos. Hoy somos líderes en sistema de gestión empresarial, dentro de las 35 empresas de la Corporación Fonafe, al contar con las certificaciones ISO 9001 en gestión de calidad, ISO 14001 en gestión ambiental, ISO 37001 en gestión antisoborno e ISO 45001 en gestión de salud y seguridad en el trabajo. En AMSAC, la sostenibilidad y el cuidado del planeta son nuestro ADN. Y por ello, nos llena de orgullo contribuir a crear un mundo mejor a través de la recuperación del aire, agua, suelos y ecosistemas impactados por pasivos mineros. Y así, aportar a 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Devolver vida al planeta es más que una simple frase para nosotros. Es la guía de nuestro accionar diario, con el cual impactamos positivamente en la vida de miles de peruanos y peruanas, y a través de ellos, en nuestro país. Tal como lo habíamos anunciado en nuestra segunda entrevista de Rumbo Minero, contamos con la presencia de Iván Arenas, un reconocido consultor en temas de minería, sobre todo en la conflictividad minera, y un comunicador por excelencia y analista de la situación de la minería. Bienvenido, Iván, como siempre. Muchas gracias, César. Muchas gracias. A nuestro programa. Estamos muy familiarizados con lo que ha dicho las últimas semanas el nuevo titular de Energía y Minas, Rómulo Mucho, respecto a la necesidad de reactivar varios proyectos mineros. Entre ellos ha mencionado concretamente Tía María y Conga. ¿Cómo ves inicialmente la viabilidad de esto? Mira, yo creo que hay una viabilidad social que yo creo que es necesaria poder promoverla aún más. Hace más o menos 2 semanas, básicamente por las opiniones del ministro Mucho sobre si Tía María debería ir o no, han salido a reunir, digamos, ahí en el Valle de Tambo y no han llegado cerca de 40, 50 personas. Incluso dentro de las 40, 50 personas que estuvieron, hubo una especie de contradicciones entre ellos, ¿no? Hubo un debate que de alguna u otra manera genera sismos o ha generado sismos. Lo que te quiero decir es que
con tal cantidad de gente, yo puedo asegurar, puedo decirte que hay un apoyo social interesante dentro de, digamos, básicamente Valle de Tambo. Y mayor compromiso de las autoridades, porque uno de los problemas también que existían era, pues... Exactamente, exactamente. Los alcaldes y... Eran promotores, fundamentalmente, con dinero público promovían esos paros. Entonces, yo creo que existen todas las condiciones fundamentales y sobre todo condiciones sociales como para que Tía María se dé. Pero hay un tema que probablemente siempre se está, digamos, es un sintagma que siempre se está recurriendo, que es el tema de la licencia social. La licencia social no existe en la ley, en la minería peruana. O sea, la ley minera no existe, por ningún lado existe la licencia social, ¿no? Se entiende per se que es esta especie de permiso que le podrían dar, pero no existe una licencia social. Lo que sí existe es que, evidentemente, la consulta ciudadana, la consulta de la participación ciudadana, yo creo que en estas circunstancias, en estos momentos, da como para decir que existe en estos momentos un apoyo social mayoritario por parte de la población hacia el proyecto Tía María, ¿no? Iván, hace unos días Víctor Govit manifestó que para sacar adelante los proyectos Tía María y Conga es importante la experiencia del ministro Rómulo Mucho, quien ha sido un tremendo promotor de la hermandad que existe entre la minería y la agricultura. Obviamente, dentro del sector minero, la noticia de... el nombramiento del ingeniero Mucho como ministro ha sido muy bien recibida, bueno, muchas opiniones a favor, pero ¿crees que de repente se está creando mucha expectativa respecto a lo que puede hacer el ministro, teniendo en cuenta que también hay otras carteras, ¿no?, como el Ministerio del Ambiente, etcétera, que también tienen que participar para poder sacar adelante los proyectos mineros que tenemos en cartera? ¿O consideras tú que el ingeniero Mucho puede ser el gran promotor de la minería? Yo creo que sí, porque fundamentalmente tiene dos cosas que es importantes en, en esta cartera, que es un técnico y político. Mira, en el marco de Perúmin, el año pasado, el ministro, en ese entonces, el señor Oscar Vera, dijo que Tía María era una cosa así como que podía darse, ¿no? Y al instante el ministro, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, le corrigió. Fue una sorpresa en Perúmin para todos los empresarios y todos los asistentes, en realidad, que estábamos viendo o que queremos ver de alguna otra manera reactivar la economía a través de la minería. Pero ahora no ha sucedido eso. Entonces, yo creo que Rómulo Mucho tiene la fortaleza tanto técnica como política para poder tomar las decisiones correctas con respecto a la reanudación de proyectos importantes como el tema de Tía María. Lo otro es que conoce bien el sector, a diferencia del ministro anterior, que no conocía muy bien el sector. La minería es básicamente el primer motor de la economía nacional y el ministro anterior básicamente era un ministro que no conocía muy bien este sector, la dinámica de este sector. El atractivo además para los inversionistas, si nos detenemos en el caso de Conga, y nos lo decía también el titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govit, hace algunas semanas, está en generar ese triángulo entre Conga, Galeno y Michiquillay, ¿no? Poner en valor las tres unidades mineras y sobre todo para garantizar una reducción del impacto ambiental, que fue todo el cargamontón que se le hizo a Conga en su oportunidad y que el gobierno de Ollantumala lo dejó navegar sin ningún criterio de esfuerzo por sacar ello. ¿Tú compartes ese punto de vista que el valor está en que podamos juntar, hacer ese triángulo Galeno, Michiquillay y Conga? Sí, claro que sí. El Cinturón del Norte es fundamental. Pero yo creo que hay un tema que debemos empezar a trabajarlo desde ahora, que es, digamos, el avance de la minería ilegal e informal en la zona. O sea, alrededor, por ejemplo, de Sorochuco, tú puedes ver ya minería, mineros informales o mineros ilegales. Y eso lo dicen ampliamente las autoridades que están allá. Pero además de eso, hay una especie de alianza con algunos ronderos, no necesariamente todos, pero yo sí creo que debería... es decir, si no le damos importancia a estos tres proyectos mineros, sobre todo el de Conga, Michiquillay y Galeno, si no le damos importancia, vamos a terminar con la minería ilegal al costado. Te digo, ya que en Sorochuco existe ya algunos labores de minería ilegal. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿No? Es importante darle en esos precisos momentos la cobertura y la importancia de esos proyectos, ¿no? Sobre todo porque el ingeniero Rómulo ha mencionado que ahora Cajamarca necesita de Conga. Sí, claro. ¿No? Como que la figura ha cambiado en comparación de los años anteriores. Sí, claro, Cajamarca necesita de Conga fundamentalmente, porque Conga es, no solamente por el nivel de inversión que tiene Conga, sino además porque pondría al Perú, digamos, en una producción mundial auspiciosa con respecto a otros países, ¿no? Si bien alcanzar a Chile todavía falta, pero por detrás tenemos a Congo, que de alguna u otra manera está insertando dentro de sus economías, desde hace muchísimos años está creando mucho
muchos proyectos mineros, están desarrollando muchos proyectos mineros, ¿no? Y el Perú necesita fortalecer su minería, y con Conga, Galeno, Michiquillay, fundamentalmente con esos tres proyectos nos daría por lo menos posibilidades para que el Perú continúe como segundo productor mundial de cobre. ¿Cómo has visto, qué balance tienes hasta el momento de la declaratoria de emergencia en Patasi, en toda la región La Libertad? Mira, es un tema muy, muy importante, porque hay un tema, hay una especie de mirada solamente territorial, es decir, no solamente el tema es en Patasi, o sea, el tema de la minería ilegal es en Patasi, en Otuzco, es en diferentes provincias que están alrededor de Patasi, no solamente es ahí. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es una mirada integral, y para declarar por lo menos toda la zona de la Sierra Liberteña en declaratoria de emergencia, porque en Otuzco acaba de haber un asesinato por el tema de minería. O sea, yo creo que los que están empatados, si bien las bandas criminales ya no están actuando, pero se están yendo a otras provincias, o están de alguna u otra manera, están retrocediendo, pero termina la declaratoria de emergencia y probablemente pueden venir nuevamente, ¿no? Uh-huh. Hay consejeros regionales, autoridades provinciales, incluso jefes de rondas campesinas, ¿no?, que han indicado que no es un tema solamente de mandar militares a esta zona, sino que también tiene que participar la misma población y las autoridades mismas para poder erradicar a esta minería ilegal. ¿Consideras que no hay una estrategia muy definida por parte del gobierno respecto a eso? Lo que pasa es que hay una estrategia punitiva. Yo creo que sí, en ese aspecto se puede avanzar, ¿no? Y evidentemente las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional tiene que intervenir en ese tema. Pero luego viene un tema que es un tema que hemos discutido con ustedes también y es, digamos, denso, que es el tema de la formalización, donde deben actuar la participación ciudadana de las comunidades y sobre todo de organizaciones sociales. El tema de la formalización es un tema en deuda y es un tema que evidentemente tiene que ser política de Estado, no solamente política de un ministerio como el Ministerio de Energía y Minas, sino política de Estado, ¿no? Ahora, eso es básicamente, si no tenemos un proceso de formalización integral, un proceso de formalización suficientemente moderno y suficientemente real, y yo creo que el tema de la criminalidad, a pesar de todas las declaratorias de emergencia, puede seguir avanzando, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Iván, como siempre, por tenerte aquí en Rumbo Minero, y muy clara tu posición. Seguiremos pues conversando en unos próximos programas de cómo evoluciona la situación de Conga, Tía María, otros proyectos mineros importantes, y la buena noticia que nos traes, por ejemplo, que en el caso de Tía María no detectas ya la antigua resistencia que había a que avance este proyecto. Eso es una muy buena información. Iván Arenas, analista político, consultor en comunicación y especialista en temas de comunicación minera, estuvo con nosotros. Gabriela Chicoma tiene más información para nosotros. Muchas gracias. Expo Mina Perú, el encuentro minero más grande e importante del 2024, con 16 años de trayectoria, con la participación especial de Estados Unidos como país minero invitado. Expo Mina Perú es el único evento peruano certificado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No se quede fuera y forme parte de este gran evento minero. Separe su stand en Expo Mina Perú. Para mayor información, visite nuestra web www.expominaperu.com. Cotecna is a world-leading testing, inspection, and certification company. Our network of experts provides a range of supply chain services across 5 key industries. In metals and minerals, we enable better efficiencies in the mining, storage, and trade of commodities from producer to end user. Cotecna, trust for a moving world.